Pues creciendo tenía una vida normal, como se puede ser, de la escuela, de subir y los amigos. Y los fines de semana de carreras era un plan 100% diferente y el que más me gustaba y el que siempre sigo disfrutando. Todos los primos y eso se iban a conocer la ciudad y yo quería estar en el autódromo todo el día. Se ayudan en lo que fuera, limpiar coches, cargar, pero pues estar aquí en el autódromo. Y entonces pues yo me la pasaba, era como amigo entre amigo y sobrino de todos los mecánicos. Mi primera carrera en mi vida, unos nervios horrible, horrible, horrible. En ese momento toda tu vida estás esperando ese día, ¿no? Porque llevaba muchos años que lo único que pensaba era en correr. La historia con Freightliner es increíble. Ahí conocimos a Flavio Rivera. Y ahí le platicamos también que teníamos la inquietud muy grande de rehacer la categoría de los tractocamiones. Pues para llevar unos camiones de la carretera a la pista y el apoyo técnico de la planta fue impresionante, el apoyo de toda la gente comercial. Como que nunca había visto tanto apoyo de tantas ramas de la compañía. O sea, para mí estar arriba de un coche es increíble y me desconecto. Y es todo, es el tema de venir, de trabajar con mi equipo, gente que le tengo muchísimo cariño y gente que, pues que al final va arriba del coche conmigo aunque no vayan y que trabajan muchísimo tiempo para tratar de ganar. El automovilismo es importante, como te decía, pero para mí hay mucha gente que para mí es familia y gente que es parte de mi vida desde que me acuerdo.